Bueno, vamos a hacer una escena así, mira. Primero vamos a hacer una escena donde ella pasa frente al Daisy y después vamos a hacer otra escena donde vos pasas frente al Daisy. De ahí empieza la historia, a las dos la acabo de echar. La Daisy va a sacar chambre de las dos. Vos vas a decir que le sacamos chambre de luces, que la Lucy ya está como muy mayorcita, como para andarse diciendo bien corto, que bien provocativa, que yo creo que le gusta el charraje con los bichos más jóvenes, que no sé qué. Y de la Fanny, que es medio vato. Medio vato. Y mira cómo me viste. Medio vato. Dice que hoy no quieren ser sexy. Puede ser, puede ser tu novia y puede ser tu bro. Como que le gustan las mujeres. Tu mano, puede ser tu novia y también puede ser tu bro. Una con vestido. Princesa y tu bro. Una con vestido y una así como anda. Bueno, no sé qué le pongo acá de chamba a ella. ¿Alguna tu vez? ¿Crees? Bien, que le gustan las mujeres. O que está embarazada y era mentira. No, pero se ve. Porque la pancita ya la tiene. Que le gustan las mujeres. Uh-huh. Está llorando. Mira, se le salió una lágrima. Solo le dije que está embarazada y llora, creo. Uh-huh. Vale, vamos a sacarle eso. Es un hombre irresponsable, la embarazó. Y se pero fue. Vamos a hacer ahorita de Es un muchacho, el hombre. ¿Quién? David. Cabal. Yo, uy, primero, ¿qué recogió usted? Coquito. Pero ahorita las tres chicas esas que ven aquí van a actuar juntas. Bueno, no juntas, sino que una por una va a ir pasando. No les saludo ni nada, solo paso. No, pues normal. Vale. Grabando. ¿Aló? Perfecto. Bueno, vos, no iba a hablar nada de ellos. Salud. Vale, sí, pero en otro lugar. Entonces... ¿Mm? Ya no va a estar en el mismo lugar, pues. Niña Fanny, ¿por qué está con sueño, pues? Ah, no me va a hablar. 3, 2, 1, grabando. Gran movimientos. Estaba aquí y ahora está allá. Ya. Como 2 metros. Mm. Ay. No, pues sí, para que la gente vea dónde es que grabamos. Vale, mira, ve. Daisy. A los bichos les vas a contar todo aquí. ¿Vos, Ali, yo también, David? No, espérate, no te A la Rocío y a la Johanna. A los bichos no les importa lo que uno de la. ¿Cómo es? Hay bichos que sí, bojón, así. Bien, hay chamacos que sí son así, como uh-huh. que les gusta hablar. Puedes sacar a uno. Sí. A Chichi. A Chichi. Uh-huh. Y a las dos de negro. Y a la Joana y a Rocío. Ajá. Uh-huh. Vaya, le voy a ir a contar a la Rocío. No, a la Joana la voy a ir a contar vos primero. De la, ¿quién pasó vos de ella? No dicen, confirmadísimo. Hasta embarazada, ¿sabes cómo anda? Ahí está el ejemplo. Uh-huh. No sabía hoy, no le gusta. Como videos. Antes en los videos de antes, es que así salía. Un montón de cosas ahí después, cuando ey, los amigos se encuentran. ¿Te acordás de las minuteras? Sí. Uh-huh. De las que venden minutos en la playa. Sí. Vamos a ver, uno. Grabando. Hola, Johanna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por aquí, mira, bueno. No, oye, del chisme que anda. ¿De quién? De la Fanny, que está embarazada. Sí. Y ni sabe de quién es, cómo anda, no, con uno y con otro, y diciendo que le gustan los hombres y me tienen. No. Le gustan los hombres y eran las mujeres. Ni iban fijados. Ni iban fijados. No, no iban fijados. Ni cueca me había fijado. Vos perdiste un poquito más, así como. ¿En serio? Imagínate, pues, que iban a pensar que han. ¿Y de quién? ¿Quién es el papá de mi mamá? Y no saben. ¿Cómo le harías? ¿En serio? Ajá, cabal. Decía, te paro un poco más cerca de grabar. ¿Listo? 3, 2, grabando. Hola, Johanna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿No te has dado cuenta? ¿De quién? Que la Fanny está embarazada. Y ni sabes de quién es. ¿Serio? Como solo en los charrales pasa con los hombres. Sí, es que es una loca. Sí. Imagínate que dice que le gustan las mujeres y embarazada. Ay, no te digo, pues que solo para que la gente diga que nos anda metiendo con los hombres. Y bien preñada. Sí, bien. Hasta se le ve la pancita. Después va a decir que es una enfermedad, un tumor. Como que no, así como es ella.
pero ahí sí, toda la gente la anda criticando. Todita la gente la critica, mira, que ni sabe de quién es, dicen. A saber a quién se lo va a terminar metiendo. Al más bruto que encuentre ahí. Al mago que encuentre por ahí. Sí, porque ella, así el como anda con Linda también. Sí, al que le vea más dinero a ese se lo sí, a como si que el más mago se deja. Pero claro, la gente solo de ella. Anda conmigo. Sí. Yo pensé que ella sabía. Razón. Tiene razón de hablar, así como ella de loca. Y no sabía. No, no sabía. De verdad. No había salido. Aquí andaba revisando el palito que estoy viendo que sí tiene limón. Ah, sí, sí. Sí, bien chiquito está. Ah, bien chiquito. Ya parece la Fanny. Ah, bien chiquita y así la... Y bien preñada. Vamos, te dejo. Voy a ir a... Para bueno, pues. Va, pues. Cuídate. Gracias, Iván. Dos maridos. Sí, el que tiene en Estados Unidos y el que tiene aquí. Y el que tiene aquí como de 20 años. No molesto. Sí, la grita, se cree que el piso que le manda el marido todo se lo da a él. Con razón, mamá. Y yo la he visto, fíjate, cuando le entrega el dinero al bicho mantenido que tiene. Qué feo eso, no, pero... Ay, sí, bo. Ella no... O sabe. Sea, que el que tiene allá se cree dinero y con este... Pues ese, sí, sí, el que está allá todos los... Día sábado le manda dinero para que el día domingo le vaya a dar comidita al muchacho. Y en las redes sociales solo en diferentes lugares. Quizá. Sí, como el otro bruto que tiene allá le está mandando dinero. Bien gordita lo tiene gente. El otro que tiene aquí, fíjate. Sí, hasta moto. Sí, si no allí llega a la casa. Hasta le bueno. Llega a pedir dinero casi todos los días. Demasiado. Sí, tan bruta la Lucy. Ah, pero ella se siente bicha, con vestiditos hasta aquí. No las encontraron ni una vez en la calle. No, encontraron más, solo la foto. Y la doy por ahí. Ah, sí, ella todos los días sube fotos en las redes sociales. Está bien. Va, pues ya me voy. Vamos, está bueno, pues. Va, pues, fíjate. Listo. Bueno, yo no le conté aquí. A Samir. Y después vos le contás a Julio. Uh-huh. Allá afuera vamos a ir a grabar. Sí, esta gente es sangrosa. ¿Por qué le decís? Usted solo revela la información. Pues si yo lo trato de pasar la información. Cabal. Venga, de donde ella le dije que la de Daisy. Y lo mismo hace la Lucy. Lucy que le contó Julio. Julio le contó la Rocío. Y la Rocío le contó a Daisy. Todas llegan de la Daisy. Entonces a la Daisy la atacan después. Pobrecito. Vale, entonces, ahorita contale. Vos, te tengo un chambre, pero así como las mujeres saben de eso. ¿Qué onda ahí? ¿Cómo es que las mujeres saben? ¿Saben andar buscando florcitas ahorita en este momento? Yo andaba buscando flores, guanas, huevos. ¡Producto! ¡Hey, hola! ¿Cómo estás? Sí, parado. ¿Sabes bien? ¿Y vos qué estás comiendo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, yo va a ser como que vos me llamaste, que me ibas a contar un chambre. ¿Sí? ¿Sí? Yo te digo cuál es el chambre que me tenés que contar. ¿Cuántos mirones? ¡Robot, no! Sí, aquí vengo. Ya, no, ya tú no te había visto. Es que la verdad es que dicen eso. Digamos que tenés que llegar. Ey, ¿cómo estás? Ah, no, dejo ya te dijo. ¿Cómo estás? Ya no le digo parado. Dale, 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 ya, dale. Mirad, llega desde que mirad, te tengo un chambre. Y no dice menso que yo le llamé a antes. Dale, dale. Yo lo siento. ¡Robot! Hola. Al fin que venimos. ¿Cuál es el chambre que tenés? Más que estás ahí. Espérate. Ay, que vos me curabas y vieras el chambre, no sabes de quién andan hablando en toda la colonia. No, si no me has contado. De la Fanny, vos, mira, dice que está embarazada la muchachita caliente. ¿La Fanny? Sí. No te creo, mira, vos. ¿De verdad? Sí, vas a creer. Ella dice que le gustan las mujeres, mira. Bien preñada, me vas a decir vos que una mujer la embarazó. Ya que no. Yo estaba viendo caso cerrado, pues sí es posible. Ay, no. No, mira. Ahí quédense.
Ahí merito, ahí merito. Y en casa cerrado, le digo que no muerda, no para salir. Que por eso no prosperamos, pa. Ahí merito, para decirle que estaba bien, en casa cerrado. Vaya, cabal, ahí en el espacio. Dale, pues. Yo estaba viendo decirle que grabado. Yo estaba viendo el caso cerrado, que sí puede ser cierto, ¿es? Ay, no, pero ¿cómo vas a creer? Porque si yo el otro día la vi que la tenían bien amontonada allá por el campo. ¿A quién? A la Fanny. Otra mujer. Un bicho. Y aquí sabemos que sea no digo, bicho bicho. Con uno y con otro, pues por eso está embarazada y no saben de quién es. Te vayas a reír. Yo paso de la Giovanna. La Giovanna tiene que la dice, te contó. Saluditos. Ay, especiales no, para el verga. ¿Cómo dijo el lucero? Quiero que llueva. ¿Para ver qué? ¡Ah! Para ver. Espérame. Ya la va a tomar la bota y lo pide al botonero en la calle. Creo que hay algo. ¿Cómo fue? ¿Un qué? Y así termina este video en suspenso. ¿Van a volver a hacer este cine? No, decimos, la Daisy fue la que me contó. Y yo cuando llegué, estaba aquí a vos, ¿sí? Mira, de ahí pueden estar reunidas las cuatro, creo que son, no sé. Bueno, pero pueden estar reunidas y que vaya pasando la Daisy. ¿Al final? Ajá. Hey. Va, acércate un poquito más. Vaya, ¿y quién fue que te contó? La Daisy fue la que me contó. Grabando. ¿Y quién fue la que te contó? Pues a mí la Daisy. Mire qué cosa, pues. Miren que esa Daisy cómo salió ahí hablando, pues. Vale, es que si quieren, hay que unirnos todos allá para hacer la escena. Ahorita van a colgar a la Daisy. No. ¿Cómo? ¿Qué va a haber, Daisy? A ver quién habló. Ah, a ver quién juega. Julio, está buena idea aquí que lo juntemos todos. Ajá. Entonces, como este no tiene nada que ver, ¿va? ¿Quién? Chichi. Uh-huh. Se han todos reunido y todos están así. Vaya, cuando pasen, ya saben, la vamos a agarrar de todo y la vamos a tirar al río, allá abajo. Entonces ya Chichi, como que. ¿Y qué onda? ¿Qué están haciendo? Así va. Porque como él no sabe nada, uh-huh. ¿Por qué están en todos reunidos? ¿Qué están haciendo? Ah, no, es que iban a repartir comida. Ah, pues aquí voy a esperar con ustedes. Ahí, entonces a ratito viene la Daisy, entre todos empezamos a agarrarla a ella. Y yo digo, bueno, de una nalga le voy a morder. A ver. O puede ser ella, a mí me dejan el pescuezo. Primero. ¿A quién pondré? Yo, ¿cómo yo te tengo, hombre? Bueno, hey, a mí me dejan el pescuezo, decimos. Pues, dámelo, pues. Que vos te vas a quedar ahí parado primero cuando veas que te van, entonces. Hey, a mí me voy a estar regresando para que el piso.